Good evening, teacher. Good evening, Ana. ¿Qué tal Hoy te va? voy manejando, teacher. En unos 5 o 7 minutitos llegaré a casa, así que voy a ir. Voy a estar presente ahí ahorita, pero voy a apagar la camarita hoy. ¿O la Okay. dejo encendida? No, no, eso no. Vale, ok. Ana. Entonces ya en unos 7 minutitos, licenciada, voy a llegar. Oye. Okay. Thank you. Good evening, Rosalind. Good evening. Good evening, Guillermo. Good evening, teacher. Is it hot in your neighborhood? Can you repeat, please, teacher? Is it hot? Is it No, not no? really, teacher. It's a little bit fresh. In some areas, is it raining in this moment? It's raining, está lloviendo. ¿Y here en Soyapango? No, right? Okay. Everybody, only 4 students, 5 in this moment. Good evening, Evelyn. Good evening, Okay, let's begin. In this class, while we wait for the rest, I always introduce an activity as a warm-up, but indicate that not all of the students are in the class. We are going to begin with an activity in the manual. Okay, I'm going to share it. Wait a minute, please. Because I saw it was the manual that it was here. And it's not the manual. Yes, it's the manual. Wait a minute. Here it is. Okay, yesterday we didn't complete the content. So the content is about daily or time expressions. If you remember in the first class, I told you about the time expressions. Like every day, every week, every month, every year. Twice a day, twice a month, twice a year. And here we have three more. We have daily, weekly, monthly. But these are included, I guess, in the activity or the homework number two in the platform. But I don't know why in the platform the presentation is a little different, but you use the daily, I always say daily, the time expression, daily, weekly, monthly, as in the example here, you say daily activities. So you use daily before the word that we are describing. What is the daily? The activities, right? What is the weekly? The report. What is the monthly? The homework. You say daily activities, weekly report, monthly plans.
And then these are in the sentence as adjectives. They are before the noun, okay? For example, here, activities is the noun. And then you say daily activities. Daily is describing how are the activities, in this case, daily. Okay, after explaining a little bit about this, that we didn't do it yesterday, we are going to do this, number five. And first, you are going to write five questions you can ask a classmate about a regular date at his or her job. Okay, what we are going to do next is we are going to go to the breakout rooms and ask the five questions to your classmates about what your classmate do in a regular day at his or her job. Okay, so you have to think in the five questions in order to ask your classmate related to their job, right, to their work. And do this on your notebook. Okay, five questions. You can ask WS question or you can ask yes, no question. For example, what do you do every week? What do you do in the morning? Do you exercise in your job? Something like that, okay. Examples. So five questions, please write down in this moment. Do it, please. On your notebooks, right? On your notebooks. Tell me when you finish, please.
How many do you have, Guillermo? Five. I finish. Ah, okay. Evelyn, you, how many do you have? I'm not sure. Kathy, how many do you have? Three. Three. Okay. Claudia Marcela. Is Claudia Marcela in the class? Finish, teacher. Okay. Let me see. Can you please turn on the cameras? Turn on the cameras. Only two people have the permission in this moment not to do it. Isamar, Maritza, Flavia, no, teacher. No, I am saying that turn on the camera. I need to see your face. Sarah, Marlon, teacher, solo voy a comer y le enciendo. Okay, Marlon, are you there? Okay. Do you finish the questions, Marlon? No, teacher. Recién me incorporé y estoy tratando de entender qué es la actividad. ¿Será que me puede explicar, please? Son cinco preguntas para hacérselas a un compañero acerca de su trabajo. Ok. Relacionadas okay. A frecuencia de lo que ya se vio. Se puede preguntar qué Okay. hace a cierta hora o a cierto tiempo. Ok. That's it. Okay. Okay, guys, let's go. Ready or not, if you didn't finish, wait for the questions of your classmates.
Accept the invitation, Kathy. Okay, everybody, I forgot to explain to you that you had to do it on the manual. Okay. Test teacher. And the chart that you have on page number 13. Okay, you have this chart, so you are going to write here the time and what does he or she does. Remember using the verb in the correct form of the third person. Okay, that's the thing that you are going to be careful about. Clear? And teacher, yo lo entiendo así, que vamos a poner, digamos, a las 7 de la mañana, ella o él llega al trabajo o a la oficina. A las English? 8, no, o sea, es lo que vamos a hacer, ajá, que como el cuadro dice time, ajá, here, time, y en el otro, what does, o sea, qué es lo que hace él o can ella. Can be the hour, or can be morning, or afternoon, something like that. And week. Or every day. Every day. And here the activity. Okay. The third person. Una consulta, vamos a escribir desde que digamos se levanta, se baña. No, solo lo del trabajo. Only related to work. Okay, perfecto. This is related to work, okay. ¿Y nosotros escogemos una tercera persona o de nosotros mismos? No, you about Rosalie. No, entre nosotros. Rosalie, a la hora about Adi. Ajá, a la hora de decir, de exponerlo, vamos a decir, o sea, yo voy a decir sus actividades y ustedes las mías. Ajá, Rosalie, ask the questions to Adi. And Adi, ask the questions to Rosalie. And write down the answers, but in the third person. Okay, perfect. Yes. Hello, Kathy, you're alone. Yes, I escribir la iba. I don't know. Let me see who is it. Let me see. Oh, I can move you. Marlon, okay, I was waiting for you. Marlon, accept the invitation. Hello, is it clear what you are going to do in the page number 13? You have the chart, okay? Here you are going to complete the time of the activity and the activity, okay? The time, it can be every morning,
every day, every week, or the hour. Okay, it doesn't matter. Here indicates time, frequency. In here, okay, the activity, but you have to be careful to use the third person singular form of the verbs because it's about your classmates. Marixa, okay, ask the questions to Guillermo, Guillermo to Marixa, or to Katy. Because Katy, okay, is here too. Is clear? And yes. Yes, okay. Thank you very much. I'm going to go to another room. Okay, hello. Are you participating? Okay, what you have to do, okay, lo que tienen que hacer es rellenar este cuadro que está en el manual, okay, en la página 13. Aquí van a poner ustedes time in general, okay, pueden poner una hora, pueden poner every day, every week, in the morning, cualquier que indique tiempo. Y aquí va a poner la actividad de su compañera, okay. Raquel is going to ask the questions to Fátima, Fátima to Raquel, or Evelyn to Raquel, or to Fátima, okay? La cosa es que cada quien tiene que llenar con un compañero aquí. Tiene que tener cuidado de usar correctamente el verbo en la tercera persona. Okay? Clear? Yes? Yes or no? No me dicen nada. Ajá. So. Raquel, could you explain it again? Yes, please. Explico otra vez. Vaya. Bueno, yes, please. Ustedes van a llenar este cuadro en el manual con las cinco preguntas que hicieron, ¿va? Ya tienen las cinco preguntas, me imagino. Entonces, ustedes le van a hacer esas cinco preguntas a una compañera. Pero esa compañera le tiene que decir el tiempo para que usted pueda ponerlo. Por ejemplo, usted le pregunta, digamos que hayan hecho esta pregunta, how often do you write reports? How often do you write reports? Su compañera le respondió, I write reports every day. Entonces, aquí va a poner every day y aquí va a poner Raquel writes reports every day. O solo Raquel writes reports, porque solamente le pide la actividad. ¿Ya? Entonces, aquí le va a ir poniendo usted la respuesta, pero en tercera persona. En la tercera persona. Usando el verbo, okay. Raquel writes reports. Y así sucesivamente. ¿Ok? Okay. So, is it clear now? Okay. Yes, yes, teacher. Thank you. Good evening, teacher. Ya. Hello. Llegué a casa. Estaba en el grupo con Maritza, teacher. Ah, vaya. Voy a ver ahorita en breakout. Okay, gracias. Okay. Hello. Hello. Hoy sí, Marlon, porque le estuve de hablar y no me contestaba. No sé qué problema tengo, teacher, pero me está sacando. Se me sale, por eso ya me reconoce. Es el internet. Cuando es así, es el internet. Ya tres veces me sacó. Bueno. Bueno, la voy a poner a Ana con Adi. With your co-worker. Okay. My co-workers. The two. Rosalie, two. Let me see. Mm-hmm.
Oh, I have to do some yeah, I want to. There. Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Los caché. no, ya hicieron las preguntas, porque fíjense de que creo que no les mencioné que tenía que llenar ese cuadro. Permítame. Vaya, las cinco preguntas ustedes se las iban a hacer a sus compañeros, ¿verdad? Entonces, cada quien iba a llenar este cuadro en la página 13. Aquí en donde dice time, pueden poner, digamos, si usted le hicieron la pregunta, what do you do in the morning? Y la compañera le respondió, in the morning I write reports. Entonces, aquí le va a poner morning. Y aquí, por ejemplo, Sara respondió, I write reports. Entonces, va a poner Sara writes reports. Dice, lo que tiene que tener en, cuidado es de usar la tercera persona en el verbo, ¿verdad? Porque usted lo que va a escribir es del compañero. Sara writes reports. Y así las cinco respuestas de esa misma forma. Entonces, cada quien pregúntele a uno de los tres que están aquí y lo llena. ¿Ok? Ojalá que todos tengan el manual ya. Sí. Okay, I hope so. Teacher, teacher, una pregunta. Yes. ¿Manejan siempre el grupo de WhatsApp donde envían los documentos? Sí. Es que no estoy ahí, entonces no he recibido nada. Para ver si me podría agregar. Y que no soy yo la del grupo, fíjese de que no es, no sé si quiero ver cómo haríamos. Y usted no puede escribirles de inglés corporativo. Sí, creo que siempre hay alguien que está como supervisándonos, ¿verdad? ¿Sí? Y que nos escribe. Entonces, sí. a ella le digo. Sí. Vaya, está bien. Entonces yo me voy a comunicar con ella porque no tengo el acceso. Vaya, usted tiene la plataforma. Eso sí, sí lo eso tiene. Sí. Eso entonces sí. Allí está el manual. Y allí lo puede usted descargar desde allí. Ah, vaya, está bien. Lo que pasa es que como en el módulo anterior interactuamos bastante en el grupo de WhatsApp enviando información o conversaciones o respuestas de la clase, entonces yo dije, por si lo hacemos de esa manera acá, me voy a perder y no voy a saber de qué están hablando, si va a ser sí, en el chat. La verdad es que sí, ya estamos mandando algunas cosas, inclusive después de esta actividad le voy a mandar algo. Siempre estamos interactuando en el WhatsApp. O sea, son las dos herramientas que se usan casi siempre a la par. Y no sé si le comparte aquí, creo que tenía la plataforma, déjeme ver. Bueno, me imagino yo que usted ya debe saber más o menos dónde es que puede descargar la plataforma. Sí, sí, sí. Lo de la manual es la cosa. Bueno, sí. Entonces la actividad está clara porque ya casi estoy por terminar. Ok, quickly, please. Teacher.
Oh, she has lunch. My lunch is at 12:10 p.m. A las 12:10. Yes. Yeah. Marlon. Hello. Sí, okay. What time do you enter your job? Repeat, please. What time do you enter your job? In Spanish. ¿A qué hora entra a su trabajo? ¿A qué hora entra a su trabajo? Ah, perdón. Me quedé corto. Si gusta, dígalo en español y le ayudamos. Okay, Marlon, the verb is enter. Enter. Okay. So you say I enter to my work. Okay. I enter in my work at 8:18 a.m. 8 a.m. 8 a.m. Okay, and so. Okay. Do you have to send emails? Claudia Marcela, do you listen to me? ¿Me escucha? Yes, teacher. Como usted me puso ahí que usted solamente iba a estar como tipo oyente, ¿va? Sí. Entonces por eso no le puse que estuviera, pero sí, quizás mejor aunque sea la voy a poner solo que esté ahí. Lo único que sus compañeros le van a estar preguntando. Y va a tener que explicar, y de esa forma siempre está interactuando, porque en eso del entramos siempre a breakout rooms unas dos o tres veces. La pongo entonces, vaya, aunque no participe. Sí, está bien. Okay. Okay, guys, I want to pass the attendance in this moment. Okay, Adi. Present. Ana Cristina. Present, teacher. Claudia Marcela. Present, teacher. Doris. Evelyn. Present, teacher. Fatima. Present, teacher. Graciela.
Graciela is not. Guillermo. Guillermo. Present teacher. Isamar. Present teacher. José Alexander. Carla Janet. Katia. O Katy, no sé, porque dije mal. Perdón, present teacher, no había activado el micrófono. Ok. Maritza. Maritza. Present. ¿Y Marlon? Present. Marvin. Present teacher. Patrick. Raquel. Present. Rosalie. Present teacher. Sara. Present teacher. Sara, yes, there she is. And Susana. Okay, guys. I want to listen some examples, some of you, okay? I hear that Guillermo is ready. Okay, read your report. Okay. The first one is what do you do every afternoon? No, only say the report. Es solo lo que tiene en el cuadro. Quiere que le dé como la indicación del. Only the answers, but the report. Vaya, les voy a explicar, vaya. En esto de inglés, le va a pasar seguido que el profesor les diga que usted presente el reporte. Pero cuando se refiere a reporte, se refiere a lo que la persona contestó, pero en tercera persona. O sea, digamos, usted estaba con, bueno, voy a decir un nombre cualquiera porque no me acuerdo con quién estaba. Fátima, digamos. Usted le hizo las 5 preguntas a Fátima y ella le contestó. Entonces usted escribió las respuestas de ella, pero en tercera persona. Porque usted le está diciendo que ella lo hace. Sí, yo les expliqué así, pero quizás no quedó claro el punto, pero así era. Ok, vamos entonces a leer, a escuchar a otro. Ok, thank you, Guillermo. Ok. Let me see, Rosalie. Yes, teacher. Tráeme los mensajes, por favor. Sí. My partner. Yes. No, Clyde is Fred Adi. Okay, Adi. She prepared geography class every day. Yeah. She starts her class 7 a.m. Okay, only one observation, Rosalie. Is start or starts? Starts. Okay, make more the sound, right? Starts. She starts her class? Yeah. And 7 a.m. Okay, very good. And she takes her lunch. Take or takes? Takes. She takes her lunch. 11 a.m. every day. Solo estas tres. Okay. Okay, that's good. Let me listen. If you don't have the file, only tell me 3. Okay. It's okay, but I see that you did it.
Only the pronunciation of the third person has to make the more the emphasis of the S or the Z or the is. Okay, the only observation. Thank you. Thank you. Thank Maritza, you. Maritza, can you read something, please? Estaba con Katia. Hey, Katy. Fue poco lo que anoté, pero she lives on the Saturday. She works as a document assistant. Mm-hmm. She checks the documents in the morning. She checks a cell in the Friday. Okay, well, you said that she sleeps, right? She sleeps. She sleeps. In Saturdays, but at home or at her job? Okay, that I wanted you to specify. you know, I am kidding again, okay? Because remember that somebody said, and the majority of the question has to be with the work, right? With your job or the place you work, okay? Pensé que la estaba molestando, ok. ¿A dónde es que duerme? O sea, no me explica bien ahí en el trabajo o en su casa. Pero la estaba molestando, ok. Let me see another. Ana Cristina, do you have something? Yes. Estuvimos trabajando con Rosalí y Al, ¿verdad? Rosalí. Rosalí, Rosalí. Aquí, ahorita. Rosalí. He does arrive to work every day at 6 o'clock or 7 o'clock. Rosalí. Seven o'clock. Okay. Uh-huh. 7 o'clock. She does check your emails every day. 3 times per week. No sé cómo se dice de. Descarga su sistema o actualiza su sistema con el que trabaja. Update. Update es actualizar. Update. Update. Yeah. Okay. Communication updates. Sí, sí. Okay. Update system. Okay, Rosalie. Rosalie updates the system. Okay. Rosalie updates a system. The system. The system. She takes your lunch at 12 o'clock. Okay. In this, Ana Cristina, because you had to make the concordance in the subject with the possessive. In the case of Rosalie, you have to say her lunch. Okay. Her lunch. But you say your lunch is my lunch. Mm-hmm. Entonces, her lunch. In the answer, in the sentence number 1 and 2, I listened that you wrote does. But remember that the auxiliary is only in negatives and in questions. Affirmative, you don't use. Okay, in this case, simple present, you don't use auxiliaries in affirmatives. For example, you say, Rosalie writes reports. Rosalie updates the system. No, mm-hmm. Does, right? Do you see? Okay, okay. Tengo que mencionar el nombre de ella siempre. Yes, because we are practicing sentences. Okay. Okay, we are practicing sentences. Okay. Okay, thank you. And we finish this.
Okay, I would like to ask everybody, but if somebody wants to tell me, voluntarily, no? Okay, so we continue. Ah, okay, Sara. I feel happy when one student say me, teacher. Yeah, go ahead. Okay, my classmate, Marvin, he arrived at guard 7 o'clock. He eats lunch at 12:30 o'clock. He checks temperature. ¿Cómo se llama? Temperature. He arrived at home at 5 o'clock. He takes to get home 20 minutes. Okay, excellent, Sara. You're using the verbs very well, the final S in the third person singular form of the verbs. And that's what I wanted, that you do it very well. Thank you very much. Okay, now we go to the next activity. This is in the WhatsApp. Okay, what we are going to do is like a quiz, but this is a quiz. Quiz is examen corto, right? Quiz. And in this quiz, you get points. Okay, usted va a acumular puntos. Y al final, lo que único que usted me va a decir, cuando yo les diga stop, ¿cuántos puntos ganó? Vamos a ver quién es el que acumula más puntos. Ok. Es self-competition. ¿En todo el curso o en cada tarea, teacher? Ok, va. Pero vamos a entrar en el WhatsApp, ¿verdad? En el WhatsApp. Pero vamos a entrar en modo silencio. No voy hasta que yo diga stop. Entonces ahí alguien podría preguntar algo. Porque no se puede escuchar el sonido, ¿ok? Bueno, de todas maneras, ustedes siempre tienen modo silencio. Ok, ¿ready? Estoy listo en su WhatsApp y cuando yo diga stop, todos van a apuntar su score, los puntos que hayan obtenido. Ok. Teacher, acá escogemos. Es el primero que dice present simple practice. Okay. Thank you. Juego de concurso, right? Excuse me, teacher. I not understand. Ok, usted entra en juego y va respondiendo lo que a mí le van preguntando. Pero es en el grupo del WhatsApp. Sí. Ah, usted no lo tiene, va a ser. No, ah, no, esa manera. Sí, en el grupo de WhatsApp. Va, ¿y a dónde voy a ingresar? Disculpe. O sea, usted va a ingresar al grupo de WhatsApp. Ahí le he enviado el link. ¿Usted es Sandra, verdad? Sí. Ok. ¿Y aquí? Ya. Sí, aquí igual, en cualquiera o cómo es, porque aquí me tira varios. O sea, el primerito, el que dice... Simple present. Simple present. Practice, juego de concurso. Okay. Yes. Okay. Go ahead. Okay.
Okay, stop. Ahorita. Okay, write the score. Yes. You know, yes. You don't, if you can tell me in English the number or no in Spanish. Okay, ready to give me the number? My point. Yes. No sé, como 1535. Okay, 1535. Rosalie, okay, Kathy. ¿Cómo se dice? 1606. 1606. 1606. Guillermo. My score is 100. No sé cómo se dice. Maybe 1,000. 1,474. Evelyn. 499. 499, Evelyn. Okay. And Marixa. 1,289. Ana Cristina. 1,415. 50. Okay, 50. Abby. Yeah, 50. 1,142. ¿Cómo lo voy a decir? Okay, 1,142. Okay, 42. Rosalie already, right? Sara? How do you say 25, 30? How do you say? 20. So, 25, 30. How, 2,005, 30. Okay, 2,000. Yes. Is it true? 2,000. 2,000. Es que no entiendo. Aquí dice tabla de clasificación y dice nombre y apellido y abajo dice yo. No sé si eso es. Es un error. I don't know, Sara. ¿A dónde se mira eso? Arribita en la esquina salía. Ajá, es que aquí dice rango, nombre y apellido y puntuación. Ajá, en de, puntuación de score. Ajá, entonces me sale ese número donde dice yo. No, pero esa es la puntuación de todos los que han jugado. Ah, pues no, no ese sé yo dónde... es de alguien que lo registró con ese nombre. Ah, pues no sé dónde se ve eso. Bueno, en mi teléfono me salía arribita en la pantalla. Usted no lo jugó en teléfono. Es como no, pero no sé. Arribita en la esquina derecha salí. Dale. Más que se me acaba de trabar. Ah, ok. Ok. Porque si no serían 2,530. Pero si no es eso.
2000 sería la super winner. Sí. Ah, la no, pero no. No creo porque me equivoqué en varias. Ok, Marvin, what is your score? 1,167. And Raquel? 1,342. 42. And 42. Fatima? Fatima? My point is 1,000. Yes. 428. Good score, Fatima. Good score. And Isamar, maybe no, because you don't, you are not in the group. Or yes, Isamar. No, no me han agregado todavía. Yo vi que agregaron a alguien que se unió alguien a última hora. Si a alguien le han pasado el link, me hace el favor de enviármelo porque a mí no me ha contestado todavía la asesora. Alguien que termine el número en 3503 se acaba de unir. A ver quién será. Okay. Okay, the winner. All of you are winners. Let me tell you, right? Let me clarify. For me, all of you are winners. But the winner of the winners is, I guess, right? Maybe Sarah, but if it is a mistake, it's Rareli, teacher. It's Rareli. It's Katy, no Katy. Uh-huh, Katy, Dennis, Rosalie. Uh-huh, Dennis, Rosalie. Katy got 106. But all of you got yes, good teacher. Point. Me equivoqué en una. Me equivoqué en una. Okay, thank you. Now, begin and continue the content. Yes, Marvin? You want to teacher, yes. En el chat de Zoom mandé el link que me mandaron a mí para agregarme al grupo de WhatsApp. No sé si le sirve a la compañera. Ok, Samar, aquí Marvin nos acaba de compartir el link. Ok. Thank you, Marvin. Ok, continue, guys. With the topic for today is the use of how many and how much. That. Okay. My name is Sandra Sanchez. Okay. It's module two. Okay. No, no one. Don't pay attention to that. Okay. World related events. That is the name of the top, the unit. And the objective is make questions with how many and how much. Okay. That is what we are learning today, how to use the question with how many and how much. Let's begin with the vocabulary. Okay, here I have very few words, okay? The first is, how about you? How about you? To be exact, bonuses. Per year, each bonus, and charge. Okay, when do you say how about? How about you? Okay, for example, I ask the question, do you work in a company? You say, yes, 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 I work in a company. How about you? Okay, devolviendo la pregunta, ¿va? La misma pregunta que la otra persona le hizo, ¿qué me dices tú? Right. ¿Qué me dices tú? To be exact, when do you say this expression, to be exact? When you say, I have $25, but to be exact, I have $25.50. Okay, you want to clarify that maybe what you said, it wasn't not so exact. And then you want to be exact, and then you say,
to be exact. Okay, para ser exactos, right? Bonuses is the money that you receive in, maybe in your company in New Year's, at the end of the year, you receive a bonus, Christmas bonus. And the plural is bonuses, okay? Per year is, you say, in a period of a year, right? So you say per year for the same, for a year, right? For a year, but you don't say for a year, you say per year. Okay, each bonus means cada bono, right? Charge means when you use this charge is cargar, right? Cargar, charge. Okay, repeat everybody. How about you? How about you? How about you? To be exact. Bonuses. Bonuses. Per year. Per year. Each bonus. Charge. Okay, now to understand the use of how much and how many, I need that you understand what is a countable or uncountable noun, because it depends of the nouns, if they are countable or uncountable, you are going to use how much or how many. So what are countable nouns? Countable nouns are the ones that can be counted, and uncountable nouns are the ones that cannot be counted. Example, right, of countable nouns, you have a book, two books, a pen, some pens, an apple, six apples, one student, many students, one sister, two sisters, a doctor, several doctors. Here is missing the S, right? But it has to be several doctors. A bottle, two bottles, an elephant, five elephants. And you see, you can count these words. They have singular and plural. The countable nouns can have singular and plurals. Now the uncountable nouns. What are the uncountable nouns? The uncountable nouns are the ones that you cannot count. For example, they can be abstract nouns, like the word honesty, knowledge, wisdom, advice, information, progress, luck, fun, work, etc. Okay, abstract words, you cannot see this physically. They are in your mind, en su mente, right? You cannot see because they are not physically. They only are in your mind. Like, for example, you say love, hate, hatred. And something that is knowledge, for example, knowledge is conocimiento, right? Conocimiento. ¿Puede ver usted esa palabra? No, okay, solo está en su mente, okay? So, these are abstract nouns. Material nouns, like milk, oil, sugar, gold, water, rice, etc. Material nouns. But in the majority are food. The majority of these words are food. And the food can be liquid, meat, or like something like you say butter, como margarina, right? Sugar, okay, oil, mostly food, you cannot count. Collecting nouns, or you can say collecting nouns or mass nouns. Well, let me see. I'm going to move you a little bit. Okay, collecting nouns like furniture, equipment, rubbish, luggage, etc. Collecting nouns, for example, when you say furniture, es un grupo de cosas, right? Un grupo de cosas, collected. Furniture is the name.
But in the furniture, you can have a table, you can have desk, chair. What is that sound? I listen to somebody making a noise here. Who was it? Let me see. No, okay. Okay. Now related to subjects. For example, chemistry, economics, math, science, French, English, history. In the case of you, Addis, geography is an uncountable noun. The name of the subjects. Now sending in ism, feminism, optimism, and patriotism, vegetarianism, impressionism, industrialism. Okay, all the ones that finish with ism, okay, are uncountable now. Okay, this is not a topic for today, guys, but I wanted to explain because it's necessary you understand this to use the how much and how many. Now, how much and how many? What is how much and how many? In general, many and much are used to express a quantity. You are asking the question about quantities. Okay. How many? It is used with countables, nouns only. And how much is used with uncountable nouns only. That's why I said it's important to understand what is a countable or uncountable, because you use how many asking about countable nouns, the quantity. Okay, the quantity of countable nouns, and how much you use this asking about the quantity of uncountable nouns. Okay, example of using how many. How many employees are there in this company? Okay, how many? Then you say how many employees, cuántos empleados, right? And how much water is left in this class? How much is cuánta agua, right? When you ask question using how many, always the noun is in plural. Okay, you don't say how many employees. You don't say that. Or how many students. No, right? You always use the noun in plural. How many students? How many employees? How many companies? How many grapes? How many apples? In here, because the countables are always in singular. No contables siempre están en singular. Eso es como no se pueden contar, nunca están en plural, ¿va? Okay, so you always use the noun in singular because it's uncountable. Okay, exception, there is an exception. To ask for a price, we use how much. Okay, we say that how much is used with uncountable to ask about quantity, but also when we ask about price. Okay, about money, right? The price. How much does this t-shirt cost? Means the money, okay? The money, how much? Cuánto cuesta, right? Cuánto cuesta in this case? How much? How much? Cuánto cuesta? Okay, here we have an activity. How much or how many? What do you say? Okay, complete this exercise on your notebook, please, and then tell me the answers. Complete this on your notebooks. And there is the example, how much. Teacher, podría hacerlo un poquito más grande, por favor. Okay, let me see if I can. Right. Yes.
Teacher, yo alcanzo a ver solo 7 oraciones. Ah, ahí está la 8. 8, perdón. Yes. Son solo 8, ok. Yes. Okay, I hope that you finish. Let us do it together. Okay, everybody can tell me the answers. Okay, the number one is already done for me. I did it. Now, in the number two, what do you say? How many? How many? How many? How many? How many? Okay, I'm going to do it and then I'm going to tell you if it is correct or not, right? Now I want just going to complete. And then number three. How many? How many? And then number four. How many? And then number five? How much? How much? How much? Uy, que Carlos tiene dengue. Está muriendo. No, no. How much? And the six, how much? Yes. How much? How much? Yo le dije que quizás tenía dengue. Seven, how many? How many? And number seven, how many? Okay, I just want writing your answer, okay? Not saying that is correct. They were going to see. Is how much? How much? How many? No, how, no, how many? How many? It's here. Number it's here. Seven. How many? Okay, now let's see. Then the number one, I did it, but it wasn't correct. Because
I was proving the letter, but this wasn't how much. How many? Mm-hmm. Teacher. Yes. Yo tengo una duda, porque usted en el ejemplo que nos dijo anteriormente, no. Que lo plural era how many, y lo singular era how much. No, es que este es how many, number one. Bueno, es que tenía how much, algo así, porque era una... como prueba, pero en realidad la respuesta no la había puesto y cuando yo les presenté esto no se había borrado. Pero how many de... porque se puede contar. Sí, ese es how many, la número uno. Es que se me olvidó decirles que no, como ustedes empezaron a hacer del DOPA, se me olvidó decirles que el número uno yo lo había hecho, pero en realidad no está bien porque no se pudo borrar la palabra match. Pero lo dejé al final, así para mí. Ok. How many is X? Ok. Ahora veamos el 2, que es el que a partir del que ustedes hicieron. Ok. How many time? Vaya. Vamos reflexionando uno por uno. Time, ¿qué es time? Tiempo. 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 ¿Se puede contar el tiempo? ¿La palabra sí. tiempo? No. No. Se mide el tiempo. Se mide. No, sí, pero no se puede contar, ¿verdad? La palabra tiempo en general es no contable. Entonces aquí sería how much. Okay. Okay, number three. Honey. Honey, ¿será que se puede contar? Uy, aquí no le puse la idea, no. Pero es many, ¿verdad? ¿Será How que much? Se puede contar? No. How no, much, ¿verdad? Honey? Aquí sería entonces how much. Much. Ok, number four. Pasta. Can I count the pasta? No, no, how much? Okay, strawberries. ¿Puedo contar strawberries? Yes, how many? The contrary, right? Many. Okay, spoons. Spoons son cucharas, right? How many? Can I count? Is how many? Yes, how many? Si se ha fijado, todas las estoy corrigiendo, okay. Pero es bueno que así aprendemos más, ¿verdad? Many. Fue de teacher porque nos dejamos ir por el ejemplo que estaba equivocado, entonces lo decíamos bien. Yes, teacher. Sí, pero yo les dije que comenzaran del 2. Bueno, ahí sí, ¿verdad? Ay, bota, así aprendemos, teacher. Sí, mejor así aprendemos, va. Vaya. Ok, estrés. Estrés es que alguien está estresado, right? Estrés. ¿Es contable o no contable? No contable. No contable. No contable. No contable. How much? How much? Ok. Por acá, un arroz blanco hervido, un toquecito de cúrcuma. This... Oh, ¿qué me tiene ahí el anuncio, please? Arroz y juicito, ok. Yes. And hair. Can you count the hair, yes or no? No. No, we cannot count the hair. So it's much. Vaya, ahora cada quien conscientemente, ¿verdad? Y en la soledad de su casa, va a saber si cómo lo hizo, ¿verdad? Si así como lo tenemos o así como estaba antes. Teacher, yo, de,
Yo creí que yo me había equivocado, no había entendido, porque todos respondieron lo contrario de lo mío, por eso es que le dije que yo no había... Yo les dije, yo lo voy a escribir, pero después lo vamos a constatar, ¿va? O sea, a reflexionar. Ok, vaya, así resumiendo, how much lo ocupamos para los no contables, ¿verdad? Y how many para los contables. Ok, y a veces confunde un poco de algunas palabras, ¿verdad? Pero en general, sabemos que los no contables son más que todo carnes, líquidos, palabras abstractas, cosas así como pastosas, son las palabras, las no contables. Que stress es una palabra, eso no es ni comida, ¿verdad? No es algo, es un... Pero hay cosas que son físicas y sí se puede, no se pueden contar, por ejemplo, el pelo, las arenas del mar, el azúcar, okay, en general. Todas esas serían con how much. Las no contables, ¿ok? Sorry, pero me fijé hasta que ya había grabado esto, el match no se había borrado. Wait a minute, please, wait a minute. Okay, now let's go to... the manual. Okay, this is the topic for today in the manual. How often do you have vacations at your job? When do you take them? Okay, how often do we normally have vacations in El Salvador? Do you know the holidays? What is the first in the year you have vacation? And it's very soon in April. How do you say that? In English. With Holly. Holy Week. Oh, Holy Week. Yeah, the Holy Week. Or Easter. In the United States, they say it Eastern. But Holy Week is better for El Salvador. Holy Week. Okay, so when do you take them? Normally, we have vacations once in a year that we have 15 days. Okay, this is a normal vacation, but in holidays we have the Holy Week, the Saint of El Salvador, Salvador del Mundo, right? In August. Okay, now see the conversation. Before I read the conversation and you complete the exercise, here in the number six, I'm going to explain this. Okay, expressions to ask about money. Okay, how much do they pay? How much do they charge? How much is it? How much do you earn every month? Or how much do you earn monthly? Here in the number one, how much do they pay is the company, right? If you work in a company, I ask you the question, how much do they pay? And you say $500, the minimum wage. Minimum wage is salario mínimo, right? Minimum wage or $1,000. How much do they charge? When you ask the question, how much do they charge?
It's when you buy something, you go to the selectors, for example, or no, it's better in something that you have for a credit card, for example. You have a credit card and they charge you for having the credit card $25 every 3 months, for example. You know what I mean, okay? The membresía, okay? The membership. And you want to know the money about the membership. And then you ask, how much do they charge? And you say, ah, they charge $25 for the membership. Okay? En otras palabras, sería cuánto le cobran, right? Cuánto le cobran. The number three is, how much is it? You want to know about the price. Okay, for example, you go to the selectors and you buy some oil. You say, how much is the oil? Ah, it is $2. It is $5. It depends of the size or of the bottle. Okay, how much do you earn every month? This is about your salary. This is about your salary, okay? And then you say the quantity. Here, the number one is about the salary that the company pay. And here is the salary that you earn. Okay, I don't know if you understand the difference in the two questions, the number one and the number four. Not really, teacher. Not really. The first one es el monto que ellos han pagado por algo. Y uh-huh. La última, pues, es lo que uno ingresa, pues, lo que le pagan a uno. Yes. The number one can be in any case, right? En cualquier caso, inclusive su salario. But in the case of the number four is your salario, right? Your salary. Salary in English. Okay. So those are the questions you ask when you ask about money. We are going to learn how to use them, of course. Okay, well, let me see the time. Yes, almost. Okay, everybody. Listen, hey Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have 2. I have just 2, but each bonus is for more than $600. Okay. As you see here, when we use how many, asking about days, how many bonuses, how much is about the quantity of money. Okay, now complete the exercise 3. Circle the word that best complete the questions. How much or how many do they pay? How much or how many days do you have in your vacation? How much? And the number one is? How much? How much? And the number two? How many? How many? How many? Very good. Very well. Now we have the exercise number 4. Your turn. Use one of the questions above to complete the mini conversations. Okay. In the number 1, what you are going to use? How much do they pay? How much do they charge? How much is it? Or how much do you earn? Month or monthly? Okay, you decide. You decide, don't tell me. Okay, do it. Complete the exercise.
I see number one. Number one, how many? How much do they pay? How much do they pay? That's it? I think yes. Okay, complete and then I got to ask you. Todos tienen ya impreso el manual, ¿verdad? I guess. Tell me when you are ready, please. I'm ready, teacher. Okay, so let us do it together. Okay, and the number one, which one do you have? How much is it? Number two. How much do you earn every month? Every month. And in the number three, how much do they charge? In the number four, how much do they pay? How much do they pay? Do you have the same, everybody? Yes. No objections? No hay quejas? Nadie tiene diferente? Alguien que quiera decir algo diferente? Okay, number one. Not sure. Okay, no complaints. Number one, how much is it? Yes. Number two, how much do you earn every month? Yes. Okay. How much do they charge? Yes. And how much do they pay? Yes. Yes. Yes, no questions. Okay. continue with the manual, guys. Wait a minute, please. Guillermo, can you read this letter, please?
What letter, teacher? This is the one that I am presenting. Okay. Travelers Inc. For a better future, dear employee, welcome to Travelers Inc. Congratulations, you are now part of the Travelers family. Here is some information about your new job. Please read it carefully. Name, Glenda Dominique Sanchez. Job title, Junior Sales Manager. Okay, job duties. Have a meeting with your manager every week. Get in contact with customers. Answer clients' questions about our products. Take orders on the telephone. Call potential clients. And vacation, 2 weeks per year. Plus public holidays. The salary is $440 per month plus bonus. Good luck, Mark Toppers. CFO, right. CFO. Okay, very good. You did it well. Now, what we are, you are going to do is say if it is true or false, the information here. Okay. Here you write true or false. Okay, do it. What is the activity, teacher? Right, true, or false. For example, number one says, Dominic speaks to clients in her new job. It is true or is false? Ah, okay. All right.
Are you ready? Ready. Ready, teacher. Ready? Ready. Okay, the number one. Dominique speaks plain in her new job is... It's true. 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 It's true. Because it's true, because why it is true. ¿Qué dice en la carta que usted le, le indica que es verdad? Because she has to call potential clients. Okay, that is one. She has to call potential clients. Also, she has to answer clients' questions about our products. Very good, excellent. I think here is some information about your new job. Also, right. Also. Also, yeah. Okay, and then number two, what is it? It's false. It's false. What is the correct? Is If it is false, what is false? Plus and four. 30, 40. How about what is that per 100. Month or per week? Per month. Per month. So per week, how much is per week? It's true. It's true. No, so, no. I'm not saying that. Porque son... No, es true. Ok, 100. No, yo le estoy diciendo cuál sería la información correcta. Porque 440 is per month, right? But per week. Pero tampoco puede ser 100 de week porque tenemos 4 meses y son 440. No, pero por eso, o sea, si es falso es porque esto no está bien. Entonces, how much is it? She will earn $110. Yes, that is the correct answer. That is the correct answer. Her salary is $110 per week. Per week, yeah. And $440 per month. Per month. Yeah, that's it. Okay, number three. It's true. It's true. Okay, where do you find the information that you say true? Okay. Dominic gets a yearly education. How do you know that? ¿Por qué lo saben? How do you know that? What information give you the idea that it's true? Because it's in the description of the job. Okay, what exactly? In what vacation? Words? Vacations. Vacation. Yeah, but tell me, what is the information? She has 2 weeks per year. Exactly. Plus public holidays. Okay, exactly. So the number four is? False. Because the vacation public holidays. Yes. But you participate a lot too, right? I like that. And she has to work on holidays, yes. It's false because here says that in the vacation is include public holidays. Okay, so we did it. Congratulations, everybody. The ones that participated, because some of you didn't. And we finish with this topic today. And hey, aprovechemos que tenemos unos 3 minutitos para hablar en general. Todavía está bastante mal, va, Katy. Ahí la estoy viendo que está sufriendo. Ok, hoy se me queda Evelyn, oiga, porque dos que les tocaba, una está enferma, que también está enferma. Lastimosamente todavía estamos con lo de la pandemia, todavía nos está molestando un poquito,
Okay, y Doris no ha venido hoy. Claudia, Marcela, no sé si se fijaron que sí entró, pero quizás se retiró porque ella ha pedido permiso porque está enferma. Bueno, a mí no, porque yo no estoy autorizada, sino que a la del de ahí de inglés corporativo. Entonces, Evelyn, en general, quería hacerles la pregunta, ¿están trabajando en la plataforma? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. ¿Han tenido yes, dificultad en los ejercicios? No. No. No, pero yo lo único que he observado es de que como que la clase no va de acuerdo a las actividades que hay que hacer, las preguntas. Porque esta de que estamos viendo monthly, estaba en la tarea de ayer. No, es que sí, Rosalí, pero yo lo dije. Yo lo dije cuando comenzamos la clase que ese contenido nos había quedado atrasado. Ah, bueno, sí, es que como yo me conecté 10 minutos después, no escuché las indicaciones del comienzo. Sí, yo pero le dije sí lo logré completar. Sí, porque inclusive si ustedes se han fijado, bueno, algunos hasta a veces ya como por la segunda semana ya terminaron hasta el examen final. Entonces, porque algunas cosas sí son bien fáciles, ¿verdad? No les digo que todos lo pueden hacer así, ¿verdad? Pero algunos les digo. Sí, en ese caso del tema, sí, yo les dije, esto se tenía que haber visto ayer, pero no lo logramos cubrir. Y sí estaba en la plataforma. Pero gracias a Dios que estaba bien fácil, ¿verdad? Yo creo que lo pudieron hacer. Y además de eso, ¿alguna otra duda de la plataforma? No hay ninguna duda. ¿Todos han podido accesar? ¿No han tenido problemas en el acceso? Porque si alguien no ha entrado, y allí sí, ¿verdad? Y no me quiere decir aquí. Vaya, entonces, si no hay ninguna duda de la plataforma, todos estamos bien. Espero que así sigamos. Y recordarles, ¿verdad?, de que la asistencia es bastante importante. No falten, siempre conéctense, pero si tienen algún problema, avisen por qué. Avisen por qué, pero ustedes siempre traten de conectarse, aunque sea un periodo, o sea, no toda la clase. Bueno, si tienen alguna emergencia, yo no estoy diciendo que lo hagan, ¿va? Conste, sino que si tienen alguna emergencia, vaya, por ejemplo, hoy Ana Cristina venía en el tráfico, venía manejando. Ella avisó, pero se incorporó más tarde. Entonces, todos pueden ir haciendo así, no se desanimen. Si tienen algún inconveniente, aunque sea conéctense una parte de la clase y solo avisen. Acuérdense, el inglés es algo de que usted, si se pierde una clase, después ya no entiende, porque la clase, el inglés es como una secuencia. Si usted no entiende lo anterior, lo después ya no lo entiende. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando usted ya no entiende algo? Se desanima. Eso es lo primero que pasa cuando no se entienden los temas, se desanima y ya no quiere atender a las clases y ya no aprovecha la oportunidad de recibir inglés, porque, oye, esto del inglés ya no es cosa de que si nos guste o no nos guste, sino que hay que aprovechar porque mientras más usted pueda, mejor oportunidad de trabajo tiene. Eso yo creo que ya ustedes lo saben porque ya son personas profesionales, podemos decir. Ya todas trabajan, ya todo el mundo ya sabe en lo que está. Entonces, está de más que yo se lo diga, ustedes lo saben. Entonces, lo que yo en realidad quiero decirles es eso, ¿verdad? Usted no pierda clases, siempre asiste. Si tiene algún problema, solo avise y conéctese lo que pueda. Ok. So see you tomorrow. And Evelyn, stay, please. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Teacher. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Teacher. Y Samar se quedó con nosotros, va. ¿Qué tal, Evelyn? ¿Cómo se siente? Estoy conectando el teléfono, pero ya me desconecto. Ah, ok. Sorry. Ah, pues,
Bien, gracias a Dios. Pues un poquito confundida, pero ahí vamos poco a poco entendiendo. Ajá, y usted ha hecho los ejercicios de la plataforma. Fíjese que empecé ahora, pero no he completado ahí todavía algunas cuestiones, pero sí, ahora empecé, entonces tendría que... ¿Qué es lo que más se ha sentido que le ha costado y en qué más que quisiera refuerzo? Ajá, lo de las terceras personas no me queda muy claro, o sea, dónde tengo que ubicar ahí el lo de la tercera persona, eso sí no me queda. No le quedó claro. Vaya, vaya, eso lo explicamos ayer, ¿verdad? Fíjese de que en inglés hay cosas de que es importante que nosotros las hablemos, pero de vez en cuando hay ciertas, fíjese de que hay un montón de gente que ha vivido en Estados Unidos, inclusive viene aquí al país y son gente que hasta son hablantes nativos, pero tienen errores de que cuando hablan. Entonces, cuando uno se les enseña la gramática, es como para que se vaya aprendiendo un buen inglés. Y como es como el inglés para el trabajo, ¿verdad? Es un poquito gramatical porque es formal. Como el inglés formal es el que es hablado bien, no como es hablado de calle, ¿verdad? Entonces, por eso se les enseñan esas reglas a ustedes. Vaya, cuando nosotros hablamos de nuestras actividades diarias, o las actividades que hacemos en el trabajo, tenemos que usar lo que se llama presente simple, simple present. Vaya, por ejemplo, en la clase de ayer yo les tenía, le voy a buscar aquí la presentación de ayer, para que le explique mejor. Vaya, esta fue la explicación que dimos ayer, ¿va? Que estaba en el libro, en el manual también. Vaya, dimos algunas actividades, ¿va? Vaya, aquí están las oraciones, miren, en el presente simple. Entonces, si nosotros vamos a decir algo que alguien hace en el trabajo, lo podemos expresar siempre comenzando del sujeto, ¿verdad? El sujeto puede ser diciendo a alguien un pronombre personal, por ejemplo, diciendo he, she, it, o podemos decir they, we, you, pronombres personales, ¿verdad? Pero también podemos decir un sustantivo. El sujeto puede ser cualquiera, puede ser un sustantivo común, puede ser propio. Entonces, tenemos que distinguir nosotros cuál es el sujeto de una oración, de quién estamos hablando en la oración. De acuerdo a eso, lo vamos a dividir nosotros en personas. Siempre que hablamos de he, hablamos de un hombre, ¿verdad? Siempre que hablamos de she, hablamos de una mujer. Y siempre que hablamos de it, hablamos de un animal, de un lugar o de una cosa o una palabra abstracta. Entonces, cuando estemos en presencia de he, she o it, ¿eso lo comprende bien esas tres personas, Evelyn? Sí. Vaya, cuando estemos hablando de esas tres personas, siempre el verbo lo vamos a cambiar. Fíjese bien cómo usamos los verbos aquí con they o un sustantivo plural. No le hacemos nada, ¿verdad? Lo usamos así en su forma base. Okay. Solo decimos check, go, and like. Pero cuando hablamos de he, she, and it, sí le agregamos una S. O le agregamos una ES o le agregamos una IS, como el caso de las reglas que les di, ¿verdad? Esto está un poquito pixeleado, pero creo que se entiende. Vaya, son
cuatro reglas en general las que vamos a seguir. Depende de cómo es que termine la consonante del verbo. Así yo voy a saber si le aumento S, si le voy a aumentar ES o si le voy a cambiar la Y por la IES. Por ejemplo, si termina con K, termina con T, con Y, con M o con T, yo le voy a agregar S. O sea, a la mayoría, ¿verdad? Yo lo aprendería así, mire. Son dos las reglas. Y si no son estas dos reglas, a todos los demás le voy a agregar S. Si termina con Y, le voy a cambiar la Y, le voy a poner en latina S. Y S. Ajá, si termina con O, SH, TSH, que es el sonido, va, X, SS, le voy a agregar ES. Y hay unos que son excepciones, por ejemplo, si usted tiene do, es does. Si tiene go, es goes. Si tiene be, el verbo to be es am, is, and are. Si tiene have, es has. Bueno, si el verbo to be solo es is, la verdad, en tercera persona, solo is. El have, has. Vaya, entonces cada vez que yo diga she, por ejemplo, teníamos nosotros este. Voy a dejar de compartir para explicarle aquí en Word. Bueno, no, es que no tengo Word. Permítame. En uno de digitador de Google le voy a hacer porque no se puede minimizar cuando se tiene Zoom. Le voy a poner en uno de Google. Está bien. Permítame. Ya va a ver que con esta explicación que le voy a dar va a entender bien. Solo deme tiempo. Claro. Aquí voy a compartirle. Vaya, por ejemplo, usted tiene el sujeto she, ¿verdad? Pero en vez de she, de he, quiero decir, ¿verdad? Podría tener usted un sustantivo, por ejemplo, my brother, o podría tener un nombre propio que sería Carlos. Vaya, esas tres cosas puede tener usted en vez de he, ¿verdad? O sea, he es él, pero my brother también es él, ¿verdad? Y Carlos también es él. Estas son las diferentes formas que se le puede presentar a usted como sujeto. Esos son subject, sujeto, pa. Subject. También podría tener usted como tercera persona a she. Podría tener a she. Pero podría también tener un sustantivo común. Por ejemplo, podría tener my sister. Y siempre estamos hablando de una mujer, ¿va? Sí, claro. Y podría tener un nombre propio que podría ser Carla. En el caso de he, de it, quiero decir, podría tener usted un sustantivo común. Por ejemplo, cat, un gato. Un nombre propio podría ser el Salvador, porque... En esto cabe cualquier nombre de lugar. Entonces, todos estos son terceras personas. Todos estos admiten un verbo en tercera persona. Por ejemplo, yo digo he y le pongo la actividad, ¿verdad? He writes reports. Entonces, como estoy hablando en tercera persona, tengo que escribirle el verbo con esta S. ¿Por qué sé que es ese? Por las reglas que ya le expliqué. Las reglas que ya les había explicado antes, ¿va? Que si hay que aumentarle ese, si no termina con ese. Por ejemplo, aquí en Watch, como termina con CH, dice la regla que le voy a aumentar ese, ¿va?
¿Se acuerda la regla? Le voy a aumentar ese. My brother watches TV. A todo le tengo que ir poniendo así con esa S porque es tercera persona. Carlos, si por ejemplo uso el verbo study, como termina con Y, le tengo que quitar esa I, Y, y le voy a aumentar la I, okay, latina. S. Studies at my school, voy a poner. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si tengo she, podemos tener she, work, tendría que ser con S, ¿verdad? Porque termina con K. Works at a company. My sister carries, carry es el verbo llevar. Lo convierto en tercera persona y le pongo la I latina porque termina con Y, ¿verdad? Carries a baby. Carla listens. Listen es el verbo, ¿va? Pero como termina con N le tengo que aumentar S. Listens to music. ¿Se va fijando cómo se va usando el verbo? Pero solo con estos sujetos. Solo con estos sujetos. Aquí puedo seguir escribiendo más ejemplos, ¿va? Pero por el tiempo no lo voy a hacer. Pero ¿cree que hoy sí ya más o menos entiende el tema? ¿Está claro? ¿O todavía sí, no, entiendo, Evelyn? Ya me quedó mucho más claro que cómo estaba. Pero yo le sugiero que me estudie esa tablita de donde están las reglas y practique con los verbos. ¿Te acuerdas el listado que le dimos ayer? El listado que llenaron en la clase. Lo que hicimos. Ajá, entonces revíselo y usted diga, ah, esta porque termina con esta, entonces le aumento esto. Ah, este porque termina, lo hago así, pero en tercera persona. ¿Cuál es una tercera persona? Un hombre, una mujer, o una cosa, un lugar, un animal, ¿verdad? O sea, en singular. Ajá. Vale, entonces sería todo, creo de que... Sí. Lo más grande era eso, quizás, va. De ahí algunas cositas pequeñitas, me imagino. Ojalá las vaya aumentando. En la clase no tenga pena de preguntar, Evelyn. Para eso estamos allí. Muchas gracias. Vaya, pues, gracias, Evelyn. Sí. Ok, have a nice. Good evening.